Chicas, he vuelto a Madrid y sigo sin saber qué hacer con mi libro. Lo de escribir mientras una se muere de hambre queda muy bien en una biografía. ¿Pero qué hago? ¿Debería vender mi alma a la editorial? Ah, yo cogería el dinero sin dudarlo. No sé, es que soy la única que siente la presión.